Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Estamos iniciando una semana más de este mes de septiembre, este mes patrio, y bueno, iniciamos con la información de interés general relacionada al vecino estado de Tlaxcala dentro de lo que es este primer bloque de información dentro de este lunes ya 11 de septiembre. Y bueno, dentro de lo que es esta primera nota, como le comentaba, de interés general, presentará nueva ley ganadera en el estado de Tlaxcala. El objetivo de regular la actividad ganadera en la entidad, dando mayores garantías en el transporte, el registro para evitar el abigeato, así como a la sanidad e inocuidad, el diputado local Delfino Suárez dio a conocer que será más tardar en 10 días cuando se presente la nueva ley ganadera, la cual abrogará la actualmente existente. De acuerdo con el legislador, han sido 3 décadas sin reformas a dicha ley. Ya está platicado, inclusive en la Junta de Coordinación ya se platicó que la ley está por terminarse, 10 días más tendremos la ley ya terminada y podrá subir a pleno. Entonces, hoy a través de la ley queremos darle los elementos, los argumentos a las instancias, en este caso se fue Zagarpa, a los mismos municipios que son quienes tienen que vigilar esta parte para que tengan elementos para poder proteger nuestra ganadería. Además, se plantea la regulación de los rastros municipales, dando garantías a las instancias tanto estatales como federales para que su operación les permita regular la actividad ganadera en la entidad. Los rastros en nuestro estado no están normados. Hay muchísimo sacrificio de animales clandestina, están introduciendo muchísima carne que no tiene ningún control. Esto nos genera un problema. Hoy estamos normando los rastros y también estamos dejando ya las condiciones desde la ley para que en Tlaxcala podamos tener un rastro tipo TIF, que es algo que nos hace muchísima falta. Y con esto obviamente pues vamos a lograr tener inocuidad en los alimentos, que es algo muchísimo muy necesario. Por otra parte, premian a artesanos tlaxcaltecas en el 4º Concurso Nacional del Rebozo. Artesanos de Cuantla de Juan Cuamatzi e Ixtenco fueron premiados en el 4º Concurso Nacional del Rebozo y el 5º Concurso Nacional de Textiles realizados en Michoacán y San Luis Potosí, respectivamente. En ambos eventos, decenas de personalidades pudieron contemplar las piezas tradicionales de la entidad. El galardón nacional que se llevó a cabo en San Luis Potosí, ¿no?, con un artesano que se llama José Luis Romano, que hizo una pieza maravillosa, que es un zarape tradicional, ¿no?, de lana de lanas de color natural, y que está todo elaborado en telar de pedal, una pieza muy excepcional. En el concurso nacional del rebozo, uno de nuestros artesanos también de Tlaxcala ha tenido ese gran beneficio. Se llama el maestro Porfirio Xochitemos Bautista, quien ha ganado el primer lugar en la modalidad de rebozos tradicionales en lana. Destacó que el gobierno del estado, a través de Casa de las Artesanías, respalda la labor de los artífices tlaxcaltecas para que sea reconocido su talento a nivel nacional e internacional. El gobierno del estado nos sigue apoyando tanto a los artesanos en varios rubros, como también en la cuestión de beneficios, en cuestión de la gestión, y desde luego en algo muy importante que también el gobierno del estado ha estado trabajando conjuntamente con nosotros, que es en las exposiciones, ¿no?, en el reconocimiento, en la difusión, en la promoción en algunos estados de la República, y desde luego que aquí en Tlaxcala, y próximamente también anuncio que vamos a tener ese beneficio, ¿en dónde? En el recinto ferial. Otros de los premiados en el 5º Concurso Nacional de Textiles fueron Ignacio Nezahualcóyotl, de Contla, quien obtuvo el 3er lugar en la categoría de rebozos de lana, en pieza de rescate de diseño tradicional Alejandra Angoa de Ixtenco, con un ceñidor de algodón, además de una mención honorífica a Rosa Muñoz de Contla por la creación de un ceñidor. Enhorabuena y muchas felicidades para aquellos artesanos tlaxcaltecas. En más de la información, activan albergues y centros de acopio en Nativitas y 7 municipios más ante contingencias meteorológicas. Ante la indicación del gobierno federal para atender las contingencias meteorológicas, la Secretaría de Desarrollo Social, la SEDESOL, activó en Tlaxcala 8 comedores comunitarios para ser tomados en cuenta como albergues y o centros de acopio ante la presencia de las costas del Golfo, en las costas del Golfo de México, del huracán Katia, mismos que están ubicados en los municipios de Apizaco, Chautempan, Tequexquitla, Nativitas, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Zacatelco y Huamantla. La delegación informó que los comedores cuentan con un promedio de 36 mil porciones de alimentos disponibles
Además, el personal que estará atendiendo los lugares fue capacitado este fin de semana por Protección Civil del Estado para dar primeros auxilios a los tlaxcaltecas que lo demanden y canalizarlos a otros servicios si así lo requieren. Además, dichos lugares fueron revisados y no presentaron afectaciones en su infraestructura tras el sismo del pasado jueves por la noche, cuya intensidad fue de 8.2 grados Richter. En más de la información, cambiando de región, nos vamos a esta otra nota en donde pues localizan sin vida la fémina en comunidad perteneciente a Tlahuapan. El cuerpo de una mujer con signos de tortura, cortes en el rostro y cuello fue hallado este fin de semana en el municipio de Santa Rita, Tlahuapan. El cadáver de la fémina de entre 20 y 25 años de edad fue hallado en una obra negra de la calle 5 de Febrero y Nochebuena en la comunidad de Guadalupe, Zaragoza, perteneciente a Tlahuapan, por lo que uniformados solicitaron el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver, así como de iniciar las investigaciones pertinentes. Lamentable suceso registrado allá dentro del municipio de Santa Rita, Tlahuapan. En otra más de las notas, policías frustran robo a repartidores de refresco en Tlalancaleca. La pronta reacción de efectivos municipales de Tlalancaleca tras una denuncia ciudadana frustró el robo de una unidad a repartidores de refresco, y es que vecinos que se percataron del asalto dieron parte a la policía municipal, la cual desplegó un operativo ubicando a los maleantes que se dirigían en el camión por el campo de béisbol, y tras darles alcance, los maleantes dispararon en varias ocasiones contra los uniformados, pero terminaron por abandonar el vehículo y huir con rumbo a la barranca de San Pedro Matamoros en el municipio de Tlahuapan, por lo que se logró el rescate del camión con el producto intacto al tiempo en que el conductor y los dos ayudantes resultaron ilesos. Ya para ir finalizando con este primer bloque de noticias, aplicarán ley seca el 16 de septiembre en Texmelucan. Con la finalidad de preservar el orden y la paz social durante las fiestas patrias, el gobierno municipal de San Martín Texmelucan anunció la aplicación de ley seca para el 16 de septiembre y exhortó a los establecimientos a acatar esta medida para evitar ser sancionados. A través de la Jefatura de Comercio establecido bares y cantinas a cargo de César Cortés Buchot, se notificó a los negocios que a partir de las 2 horas y hasta las 20 horas del sábado 16 de septiembre queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas. Además, la Dirección de Protección Civil a cargo de Gabino Ramírez Cortés implementa el operativo Fiestas Patrias Seguras 2017, con el que se pretende salvaguardar la integridad de los texmeluquenses que asistan a los diferentes eventos masivos, además de realizar del 12 al 16 de septiembre recorridos por la cabecera municipal y las 11 juntas auxiliares para decomisar material pirotécnico que se comercialice de manera ilegal. Pues ahí la información referente a esta zona, a esta región de San Martín Texmelucan, y con respecto pues bueno a estas fiestas patrias que muchos seguramente ya están disfrutando de las diversas actividades previas. Nos vamos a una pausa, es muy breve, siga con nosotros aquí en Noticias al Día. Continuamos. Su primera enseñanza. ¡Ay, mira, mira! ¡Mira mi casita! ¡Wow! ¡Titi, vamos a ver cómo veo! ¡Cuidado, se pierde la canica! Su primera práctica. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Mi hijo no fue, muchacho! La última. ¡No se dañó a nadie! No culpes a la escuela. No culpes a la calle. No culpes a los amigos. Se aprende en casa. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche.
Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Damos paso a más de la información preparada dentro de lo que es esta emisión de este lunes ya 11 de septiembre de 2017. Por lo pronto y con respecto a algunos de los municipios del octavo distrito, y es que continúa suspensión de clases en algunas escuelas de Coronango y San Nicolás de los Ranchos. Más de 2.000 alumnos de 7 escuelas públicas de los municipios de Cuautlancingo, Coronango, San Nicolás de los Ranchos, San Andrés y San Pedro Cholula, este día no tuvieron clases luego de que autoridades de la Secretaría de Educación Pública, de la SEP, ordenaran inspecciones especiales a las instalaciones para evaluar posibles daños derivado del sismo de 8.2 grados en la escala de Richter ocurrido el jueves pasado, por lo que dependerá del gobierno estatal indicar la fecha de reanudación de clases en los planteles incluidos en la lista de supervisión dada a conocer. En Coronango, los planteles incluidos son la secundaria María Trinidad García Islas y el preescolar Netzahualcóyotl, mientras que en San Nicolás de los Ranchos fue el preescolar Hermano Cerdán, ubicado en la localidad de Santiago Xalincintla. En otra más de las notas, continuando con otro de los municipios de este octavo distrito, inician obras de ampliación de drenaje sanitario en calles de Tlatenco, en Chautzingo. El presidente municipal, José Ramiro López Medina, dio inicio a los trabajos de ampliación de red de drenaje sanitario en diversas calles de la localidad de San Antonio Tlatenco, con una inversión de 866,232 pesos. Acompañado de los regidores del ayuntamiento, dio el banderazo oficial en la calle Luis Donaldo Colosio, ubicada entre calle Hidalgo y avenida Chautzingo, e hizo entrega del expediente técnico al presidente de Comité de Obra Vecinal, Miguel Patiño, con el cual dijo podrán verificar que la obra, que también contempla la ampliación de drenaje sanitario de las calles Libertad, Privada Hidalgo y La Era, se ejecute conforme a lo establecido. Continuando con una más de las notas dentro de este segundo bloque de información, Ayuntamiento de Huejotzingo inicia rehabilitación de infraestructura carretera y ampliación de drenaje en juntas auxiliares. Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, en conjunto de la comuna del municipio, dio inicio a la rehabilitación de la cuneta y pavimentación con concreto hidráulico en la carretera Huejotzingo-San Miguel Tianguisolco, la cual tendrá una inversión de poco más de 1.200.000 pesos, mientras que en la Junta Auxiliar de Santana Xalmemilulco se dio inicio a la obra de ampliación de drenaje sanitario de la privada Juan Pablo II, con la finalidad de mejorar los servicios públicos de los vecinos de aquella comunidad, del cual Morales Álvarez detalló la importancia de rehabilitar las vías de comunicación y contar con servicios públicos básicos de calidad, puesto que son fundamentales para una mejor calidad de vida de la ciudadanía. Y por supuesto hay algunas de las imágenes relacionadas a estas acciones implementadas la semana pasada por parte del Ayuntamiento de Huejotzingo. Y ya para concluir, Edilda Banderazo de inicio a la construcción de barda perimetral en primaria de la colonia Santa Elena en Huejotzingo. Este viernes, en compañía de alumnos, maestros, supervisora escolar de la zona 018 y comuna que integra el Ayuntamiento 2014-2018 de Huejotzingo, el presidente municipal, Carlos Alberto Morales Álvarez, dio inicio a la construcción de la barda perimetral de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la colonia Santa Elena de la cabecera municipal, en donde Morales Álvarez enfatizó en realizar acciones en favor de las generaciones más jóvenes para su sana formación, ya que son la parte fundamental de la sociedad. Y con esta nota es como concluimos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Recordándole, nos siga también en redes sociales,
en YouTube y en Facebook nos encuentra como Garco Producciones, y por supuesto cada tercer día alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión, y además no olvide que también en redes sociales y en la página www.huejotzingotravel.com podrá conocer de la información de algunos de los comercios y servicios del municipio, así como de las diversas actividades que, bueno, por supuesto, ahorita dentro de estas fiestas patrias se estarán realizando, y por supuesto ahí usted podrá conocer más sobre pues todo aquello que se venga realizando en las siguientes horas, en los siguientes días. Y bueno, pues ahí en redes sociales también está como Huejotzingo Travel. Pásela muy bien, me despido, lo espero en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.